¿qué tal? Saludos, amigoles. Bienvenidos al fútbol extremeño. Bienvenidos a la tertulia de Radio Golex. Es lunes 23 de marzo. Les habla Rodrigo Morán. Encantado de saludarles un lunes más. Hoy un lunes también de televisión, porque llevábamos tiempo haciendo pruebas para ver cómo salía esta tertulia a través de la pequeña pantalla. Y hoy por fin ya se van a poner los focos en rojo para grabar de verdad y para que se vea para todo el mundo. No solo para Almendralejo, para Extremadura, sino para España y para el mundo. Porque hoy con las redes sociales, Jesús, todo vale. Sean bienvenidos a la tertulia de Radio Golex. Gracias a Televisión Almendralejo, a radiogolex.com. Nos puedes escuchar ahora en directo, también en nuestras aplicaciones de TuneIn Radio, radio.es, Spreaker, y también a partir de las redes sociales en Twitter y Facebook. Tertulia de Radio Golex que abrimos con nuestro comentarista, agente FIFA, padre de familia, compañero de fatiga, Jesús González. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te veo elegante, ¿eh? ¿Te olías tú que hoy era la primera retransmisión? No, mira, pero... Como tú no me ayudas mucho, pero... que eres una caja de sorpresa. Te voy a contratar un estilista. Y está también en la tertulia de Radio Golex Juan José Ortiz, un hombre que ha sido y es de fútbol de toda la vida, entrenador, futbolista, ahora también asesor, porque su hijo juega en el Club Deportivo Azuaga, Juanfran Ortiz, buen portero. Hola Juanjo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Almendralejense que conoce el fútbol de la región. Bueno, en eso estamos, viendo y disfrutando. Bienvenido a la tertulia y vamos a saludar también al profe don Faustino Bueno Tinín, que está al hilo telefónico. Verán una fotito después con su imagen, aunque el que no conozca al profe Tinín no merece estar en el fútbol extremeño. Profe, bienvenido, muy buenas. Hola, muy buenas noches, almendralejense o almendralejano. Tienes que mandarnos una foto actual, para que te pongamos guapo, Actual, tendré que poner foto. O manda una de cuando tienes 18 años. Sí, depende de lo que quieras, No hay problema. Gracias por estar, Tinín, en la tertulia de Radio Golex. 90 minutos de fútbol extremeño, ya saben, con el mejor sabor, con el sabor de la crema de Ginebra Cream Tonic. Todavía no la has probado. Te voy a invitar a que te tomes un chupito con nosotros y sepas de lo que hablamos. Un sabor inconfundible. Una experiencia sensitiva única. Una aventura en cada trago. Que aún no lo conoces, Creme Tonic, la más innovadora crema de Ginebra que interpreta el sabor de un London Gin Premium de triple destilación en forma de crema. El placer del original lo tiene la crema de Ginebra Creme Tonic. Ya está a la venta. Creme Tonic de Destilerías Espronceda en Almendralejo. Estamos en la tertulia de Radio Golex. Acostúmbrense también a los que nos ven por la tele a descubrir un poco el maravilloso mundo de la radio, que todo queda al descubierto, que hay muchas más cosas que lo que sale solo en el sonido. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer todo en familia, así que acomódense y disfruten de la tertulia de Radio Golex. Vamos a comenzar con la segunda división B. Vamos a hablar de fútbol extremeño, segunda B, tercera, preferente, primera regional. Luego llamaremos a Antonio Miranda, nuestro director de Campos de Barro, fútbol juvenil, que hoy tenemos varias noticias, y también extremeños que andan por ahí sueltos jugando en fútbol de categoría de élite, primera, segunda o fútbol internacional. Hablo del grupo cuarto de la segunda división B. Ha sido una jornada fructífera para los nuestros. No ha habido derrotas en la jornada número 30, ha habido una victoria importantísima, la del cacereño 1-0 con el gol de Quique Carreño al Jaén, y los empates del villanovense en Almería a 0 y del Arroyo a 0 en Lucena. Además, el Sevilla le ha ganado al Betis en el derbi 1-0, marcó en el 93, me parece, el Sevilla. Ha ganado el Granada B 1-4 a Lucán Murcia, que iba segundo. Ha ganado el Cádiz 0-2 en Lepe al San Roque. La Olla Lorca le ha ganado 1-0 al Marbella, han destituido a Pablo Alfaro como técnico del Marbella y se ha quedado Lorenzo Morón, el que fuera jugador del Mérida, ¿verdad? Del Mérida, entre otros, y entrenador del villanovense con Jaime Molina. Empataron Melilla y La Roda a 1, ganó la Balona 2-1 al Cartagena, que sigue en descenso, y ganó el Córdoba B 1-2 en Málaga el Palo.
Fijaros, ahora entramos en materia de cómo han ido los partidos para los clubes extremeños, Tinín, pero a mí el dato más relevante que yo extraigo del fin de la jornada número 30 es que desde el último al décimo hay 11 equipos que están separados solo por 6 puntos. ¿Lo que significan dos partidos? Correcto. Pues la verdad que sí, la jornada de ayer fue, yo diría, muy fructífera, ¿no? No olvidemos que hace una semana o dos dijimos que no habíamos hecho ningún gol, y esta semana al contrario, no han hecho nosotros, o sea, ninguno de los tres equipos han encajado un solo gol, y eso en segunda división B creo que se mira muchísimo, el no encajar goles, yo creo que es una faceta, yo diría, primordial, en todo el fútbol a nivel mundial, pero a nivel particular en la segunda B, ¿no? Porque hay muchísima igualdad y, bueno, un empate en momentos puntuales puede ser, bueno, evidentemente si no te marca gol, como mínimo lo consigues, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo creo que, bueno, lo del cacereño, fenomenal, porque ha cortado una racha mala de esos tres partidos después de la magnífica que tuvo antes. Y, bueno, yo insisto, y esta mediodía te lo decía, que para mí creo que es muy importante la decisión que ha tomado su entrenador, en este caso Marco, que lo ha oído, que, bueno, que había que tomar decisiones, que había que hacer cosas nuevas, que había que cambiar de sistema. Para mí, sigo insistiendo, como entrenador, todos los sistemas son buenos siempre y cuando te lleven a conseguir los objetivos, ¿no? Por tanto, yo no soy del que se adapta a un sistema determinado y tal, y creo que Marcos ha cambiado cosas porque no les estaba yendo bien en esas tres últimas jornadas, y creo que, bueno, que ahí está conseguir una victoria ante un club como todo un poderoso Jaén, y pues no olvidemos que viene de la segunda división A y que era uno de los candidatos para bueno, pues para estar ahí entre los cuatro primeros, que lleva una buena trayectoria también últimamente, y sin embargo pues el cacereño lo venció, ¿no? Y los otros dos resultados, pues bueno, creo que son muy positivos. Lo del villanovense ya para salvarse definitivamente, aunque sea con el discurso cobo de los 45 puntos, y lo he escuchado que hablaba hasta de 47. Se está volviendo loco, Tiene 44 ya, o sea que... Y lo de Pato, pues bueno, que creo que es muy buen resultado, sobre todo al final de los resultados, ¿no? Como el partido ellos lo jugaron por la mañana, bueno, parecía que era un resultado un poco menos bueno de lo que podía ser, ¿no? Pero una vez que he visto todos los resultados, yo creo que es un resultado muy positivo, siempre y cuando lo haga bueno el próximo domingo en casa. Juanjo, con tu experiencia como futbolista, creo que en segunda vez no llegaste a jugar, ¿no? Sí también, un año... ¿no? Con el Mérida, ¿no? Sí, correcto. Con tu experiencia de futbolista de tercera, de segunda B, el villanovense, por ejemplo, me detengo en este equipo, ¿no? Va sexto, 44 puntos, está hecho para salvarse y poco más, pero viendo un poco que en esta segunda B no hay favoritos quitando al Cádiz, cuando ya faltan 8 partidos y un equipo como el villanovense, que no se siente inferior a nadie, tampoco superior, simplemente respeta a todo el mundo y está a 3 del playoff, ¿puede ser peligroso para meterse ahí? Bueno, ellos yo pienso que están jugando sin ninguna presión, que eso es muy importante para los jugadores. La afición está con el equipo y a la prueba está, ¿no? Que están consiguiendo muchos puntos fuera de casa y luego en casa le cuesta mucho trabajo, o sea, a los equipos contrarios de ganarle, ¿no? Entonces están en una línea bastante buena y bueno, es seguir esa línea, ¿no? Que luego también los jugadores importantes que tiene el villanovense pues aguanten esa presión y sepan llevarla, ¿no? O sea, que yo pienso que Julio le está quitando importancia para que a lo mejor no tengan esa presión que muchas veces a lo mejor los aficionados pues siempre quieren que el equipo esté ahí arriba, y entonces yo pienso que quizá lo está haciendo con buena intención para que ellos no se sientan presionados. El villanovense no ha perdido con el Almería, ¿eh? Empate creo que fue a cero también aquí, cero. Y empate a cero allí. Lo digo porque tú conoces muy bien al filial del Almería, Jesús, y de hecho es uno de los mejores filiales de España, va tercero. Sí, además que, bueno, cuando allí en su campo, en el campo de primera, donde ese equipo es realmente peligroso, con la velocidad que tienen de balón y sin balón, pues lógicamente era un sitio para hacer daño a cualquier equipo, ¿no? Eso quiere decir, no pude ver el partido lógicamente, pero quiere decir que el buen papel que hace el villanovense y lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Es un equipo que ya, bueno, se ha quitado todas las vestiduras, ya le da igual ir a Cádiz, y eso es muy importante, y además al revés.
el Almería ayer jugó con la cautela de que sabe que como te descuides te gana. Entonces eso, ese respeto que ha impuesto el villanovense este año en la categoría es muy, muy, muy importante, ¿no? Es una cosa que ya vaya donde vaya respeta. En cuanto a entiendo y apoyo lógicamente, y seguramente yo lo haría en su lugar igual, el tema de cómo está llevando Julio, sobre todo de puertas adentro, la situación, el vestuario, de 10, ¿no? Porque ahí están los resultados. Pero también yo creo que está bien que la afición y que todo el mundo se ilusione, ¿no? Y yo mismo me ilusione con intentaría algún partido este año a Liguilla de Ascenso. Te lo digo de verdad, me encantaría. Creo que lo dije la semana pasada y lo repito, ¿eh? A mí no me parecería descabellado que el no. Llegara con opciones de playoff a los últimos 2-3 partidos, ¿eh? Ahora mismo no, y le puedes preguntar a cualquier entrenador de la categoría que si dice, oye, el villanovense al final se mete. Bueno, sí, me dices otro, pero no juega seguro. El factor de los equipos de primera. El Granada tiene muy mala pinta. El otro día no pasó del empate con el Eibar, tiene mala pinta. Y el Almería, a ver qué pasa. Pero es que si dice la circular que si Almería y Granada descienden de primera a segunda, no juega ninguno de los filiales. Ahora mismo el villanovense, en una súper buena posición, sexto, perdieran ahora la categoría, Almería y Granada B, sería cuarto y la Balona tercera. O sea que estamos en una posibilidad muy real de que ocurra. Por cierto, iba a hablar del cacereño que ganó 1-0 al Real Jaén. El otro día me soplaron que están planteándose la posibilidad de que el Estadio Príncipe Felipe, la temporada que viene, con los nuevos propietarios, con la mexicana que llega al cargo y demás, cambie la superficie del césped y lo convierta a césped artificial, ¿eh? Hombre, económicamente creo que va a ser mucho más rentable. Ahora, supongo que estaremos hablando de un césped artificial de última generación. Evidentemente. Hay céspedes artificiales que son una maravilla y da gusto jugar, uh-huh. Y hay otros que no son tan maravilla. Creo que el hándicap más importante económico que tiene ese club es el campo. O sea, todo el mundo podría a lo mejor presumir de que el estadio es nuestro propio y sin embargo en esta situación es todo lo contrario, es mejor que sea del ayuntamiento y que el ayuntamiento se haga cargo, ¿no? Claro. Es que la verdad que es un problema, porque es un gasto diario brutal. Es cierto que un césped artificial vale un dinero, una cuantía bastante importante, pero uno tiene apenas tiene esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que a lo mejor si intentan hacer un campo de césped artificial con alguna ayuda, digamos, a nivel de o ayuntamiento, o de Junta, Extremadura, alguna historia, pues igual le viene bien, porque se quitan, digamos, ese cuido, digamos, de lo que es un campo de césped natural, que el cuello y maquinarias y todo. Ya no solamente regar, cortar y abonar, es las maquinarias que necesitan, claro. Es una cosa entonces muy complicada. Estamos en las redes sociales lanzando la pregunta por si hay algún aficionado del Club Polideportivo Cacereño que, bueno, tiene alguna información más o quiere opinar al respecto de cómo sería imaginar un estadio Príncipe Felipe de Cáceres de césped artificial, e intuimos que evidentemente de última generación sería el Príncipe Felipe y los dos campos anexos que están allí en arriba, efectivamente, en la meseta de... Yo he tenido la oportunidad del año pasado verlo y a mí me dio pena de ver cómo estaban los campos anexos del Príncipe Felipe, porque yo he jugado allí como entrenador con los juveniles de la Extremadura y aquellos campos eran unos campos que se jugaba perfectamente, pero era completamente esto, lo que es un barbecho. O sea, un barbecho dejado, totalmente abandonado, y me dio hasta pena, vamos, porque yo he estado allí, ya te digo, cuando hace unos 7, 8 años, y te llevas unos recuerdos y me dio, vamos, una tristeza de ver en los campos que estaban justo detrás. Ha estado, y bueno, el Príncipe Felipe en general está bastante, bastante cascado, ¿eh? Mister, ¿es el futuro del fútbol modesto campos de césped artificial, tal y como está un poco la economía, la recuperación de los campos, etcétera, etcétera? Sí, yo creo que sí, sobre todo por el mantenimiento, ¿no? Lo que estoy hablando, el mantenimiento es muy costoso al margen de lo que es el tema de personal, lo que también dice Jesús, ¿no? El tema de maquinaria, el tema de... Y luego que te llegan, bueno, por las épocas palas y bueno, y
y no, y el campo no sufre, o sea que tú puedes también ahí pues entrenar, porque yo me consta que hay campos, yo qué sé, yo pongo por ejemplo el de Pueblo Nuevo, que tiene un campo anexo de tierra al lado para entrenar, y bueno, pero ahí está siempre el propio presidente, que es el que realmente lo cuida, pero está todo el día metido ahí, ¿no? Y eso también, las maquinarias pues llevan un costo importante, ¿no? Porque tienen sus averías, tienen sus historias. Por tanto, yo creo que sí, si es una generación donde bueno, donde es que hay mucho, lo que está diciendo Jesús, ¿no? Que se puede poner de 3 pesetas o de 1000, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Por tanto, si es de buena generación, evidentemente yo creo que es un ahorro, y donde pueden jugar todas las categorías, donde se puede entrenar a cualquier hora, uno detrás de otro, y no sufre las consecuencias. Hay dos ejemplos, por ejemplo, antagónicos, ¿no? Uno es el nuevo campo de césped artificial que han creado en Almendralejo, en el Polideportivo Municipal Tomás de la Hera, en el campo de arriba. Me han dicho jugadores de la Extremadura que han entrenado allí que es una gozada, que sí, parece césped, el césped de Aceuchal, que parece césped pasada. Natural, el de Aceuchal es otro ejemplo, y luego hay césped en el otro polo, en el polo opuesto, como el del Municipal de Arroyo de la Luz, que es un césped, son antiguos, una tortura, han evolucionado mucho y eso es normal. De todas maneras, se me está viniendo a la mente un tema. Sí. Vamos a ver, si el campo Príncipe Felipe se pusiera en césped artificial y se hace un equipo, como escuchamos a la señora esta de Ana María Macías Juárez. Exacto, que lleva el tema ahora del propietaria del esto. Bueno, sus miras a medio plazo es intentar hacer un buen equipo, por lo menos para estar en ascensos, ¿no? De a segunda división. Yo creo que en segunda división no se puede jugar con césped artificiales. ¿En segunda A? En segunda A, si no me equivoco, ¿eh? Yo pienso que no. Pero ¿piensas que lo dice la normativa o que...? Creo, no hay ningún campo, de hecho no hay ninguno. Yo creo que no puede jugar, ¿eh? No. En segunda vez, antes te daban un plazo, creo, y luego ya se hicieron y tal, pero yo creo que en segunda... No lo sé, ¿eh? Si es verdad que matizó, aquellas palabras las escuchamos de Ana María Juárez, aquí en la tertulia de Radio Goles, yo creo que incluso las tenemos por ahí, pero luego matizó, ella ya no comunicó que el objetivo era... subir al cacereño en 2 temporadas o 3 a segunda, sino hacer un proyecto de cantera, estabilizarlo y dar el salto quizás a 4 o 5 años, ¿no? Pero de todas maneras, claro, cambiar todo el campo para ponerlo de césped artificial y luego volverlo a cambiar de césped natural. Cambiarlo, ¿no? No, a mí la información que manejamos en Radio Golex es que el cacereño se ha planteado o le han planteado la posibilidad, por el tema del mantenimiento, por abaratamiento de costes, si no me equivoco, etcétera, etcétera. Es que tengo la duda, pero creo que Llagostera... Es que te iba a comentar, yo creo que Llagostera... Segunda vez, no, pero es que está jugando en el campo del Palamós, claro, por eso claro, te lo digo. Claro. Es que el Llagostera sube el año pasado. Llagostera campo, sube, el Llagostera sube... De césped artificial, sí. Está jugando en el campo del Palamós, de segunda vez, si no me equivoco. Sí, no, sí, sí. No. O sea, de césped natural. Natural. Bueno, entonces, pues... yo creo que en la Liga de Fútbol Profesional no se permite. Ahora que estamos hablando de campos, os voy a recomendar una nueva empresa que ha nacido en Almendralejo, que se llama Rial, que es Riegos Almendralejo. ¿Tú la conoces, Ortiz? No tengo todavía... Es nueva. Es nueva. En calle Argentina, número 54 de Almendralejo, está Rial Riegos, que son soluciones para el agricultor, para el campo, riegos, espalderas, bombeo. Puedes reservar tu bid para 2016, a los que os guste un poquito el campo. Bueno, ya lo conocéis, ¿eh? Rial Almendralejo, para todos aquellos que quieran soluciones al campo, para el agricultor, en calle Argentina, número 54 de Almendralejo. Tinín, simplemente por cerrar un poco la segunda división B, ¿eres más optimista con el Arroyo o todavía hay que ser cautos? No, hombre, hay que ser optimista a la vez que cauto, ¿no? Pero bueno, lo bueno que tiene el Arroyo es que no está descolgado, ni muchísimo menos, y que, bueno, cada día está un poquitín mejor. No olvidemos que los últimos 4 o 5 partidos solo han encajado un gol, creo, que eso también era una de las... de los males que tenía este equipo. Y si antes hablábamos de que dejar la portería cero es muy importante, yo creo que los fichajes de invierno, los 2 centrales que firmó, creo que le han venido muy bien y están aportando
yo diría que un peso importante a nivel defensivo, ¿no? Por tanto, yo creo que bueno, que si esos 10 últimos equipos, imagínate que están en dos partidos y hay muchísimos enfrentamientos entre ellos, porque yo me he detenido a ver el calendario y hay varios enfrentamientos entre la parte de abajo, todos no pueden sumar, por tanto alguien tiene que caer y tiene que perder, e incluso los empates, por lo que yo siempre digo, que yo los equipos que sean directamente rivales míos, yo lo que quiero siempre es que empaten, que no gane uno u otro, porque siempre hay un punto que se va a la basura, o sea, un punto que no se suma. Puede sumar uno cada uno, pero el otro se pierde, ¿no? No lo suma nadie. Por tanto, yo creo que eso es muy importante de cara al futuro, y yo creo que tiene esos 8 partidos quedan, ¿no? Ocho partidos, yo creo que es alentador, ¿no? 8 quedan en segunda B y quedan 9 en tercera, por el aplazamiento de la jornada número 26, que por cierto nos dice un oyente, y ahora que vamos a hablar de la tercera, que si sabemos por qué el Mérida juega su partido este jueves a las 9 y cuarto ante el Olivenza, lo ha adelantado, y por qué los demás tienen que jugar el jueves 2, que además es Jueves Santo. Pues vamos a ver, la explicación es muy sencilla, porque Mérida y Olivenza han hablado, se han puesto de acuerdo, ¿eh? Claro, han hablado entre ellos, han prevenido la situación de que era Semana Santa y de que posiblemente había éxodo de aficionados y no iban a poder estar en el Estadio Romano, y entonces el Mérida, yo creo que de manera bastante inteligente, pues si le viene bien, y a Olivenza, yo creo que sí, que si se ponen de acuerdo también, los dos lo pueden hacer, claro. Ahora que no lo hayan hecho los demás, eso ya. Es una petición conjunta, el Mérida pide permiso al Olivenza, el Olivenza se lo concede, el Mérida pide permiso a la Liga, a la federación en este caso, la federación se lo concede y lo Mérida, juegan el jueves, este jueves. Mérida juega jueves contra Olivenza y el domingo otra vez 12. En casa. Otra vez en casa con el Castuera. Con el Castuera. Claro, tiene dos partidos. Y luego va a Zuala. Es que podemos hablar de una situación novedosa. Es que el Mérida puede, el Extremadura puede jugar en Valdivia el domingo a las 5:30, 9 puntos por debajo del Mérida. Claro. Es una manera también, yo creo que, de meter un poco de presión al rival. Siempre y cuando gane. Siempre y cuando gane. Siempre y cuando gane. Lo que pasa es, bueno, no sé yo si ahí la federación puede intervenir o no, o adelantar tanto tiempo. Bueno, es una, consentido, es una semana más, tampoco es. Sí, una semana. Lo que pasa es que como es un partido aplazado, igual tú lo puedes poner cuando a ti te venga bien, siempre que los dos equipos se pongan de acuerdo, al ser un partido aplazado. Pero es que este caso es un partido aplazado. Claro, claro. Por eso digo que al ser un partido aplazado, por eso lo pueden poner. Si no, quizás no lo... Ah, bueno, claro, sí, efectivamente. Exacto. Si no fuera un partido de... Evidentemente, sí, claro. Sí. Si fuera un partido de liga normal, no se podría modificar. No se podría modificar. Evidentemente. Se podría cambiar al sábado o incluso al viernes por una circunstancia puntual, tipo a la Feria del Toro de Olivenza. Olivenza, que jugó el Olivenza Zafra con él. Etcétera, etcétera. Pero... Luego nos vamos... Han estado vivos, ¿eh? Sí, han estado vivos. Sí, eso está muy metido. Han estado vivos, porque ya no es que tú le metas presión o no le metas presión a la Extremadura, sino que es que yo pienso que van a estar más descansados, van a estar, yo qué sé, no... Toalla verde, ¿no? Como dice Cañizares. Hombre, son dos partidos teóricamente asequibles para el Mérida. En su campo, igual... No es lo mismo jugar el partido, no sé a qué... Ah, bueno, el domingo iba a Zuaga. Y claro, han sido listos porque no es lo mismo jugar un jueves y luego en Azuaga, un partido complicado, que jugar un jueves contra Olivenza y luego jugar el domingo. Pero eso dice mucho de que están metidos, ¿eh? Y eso no son ya ni los jugadores ni... No. Parte del entrenador también tendrá, pero hay que estar vivo. Y ahí la verdad que... han estado bastante vivos y bueno, son yo cosas te puedo, yo te siempre puedo, y cuando, o sea, no es ningún tipo de yo te puedo comentar que ayer, por ejemplo, viendo el partido allí en Azuaga, comentaban porque el Jueves Santo y Domingo Santo, Domingo de Resurrección, esto es fiesta allí en Azuaga, entonces era, digamos, cuando va a ir el Mérida, y el Azuaga ha intentado cambiar el partido de aplazado del Badajoz para que jugaran el jueves Mérida, Azuaga Mérida, y el domingo Azuaga Badajoz, y el Mérida no ha querido. Normal, porque está claro, es como ahí ha estado listo el Mérida, las cosas claras, o sea, a mí me ha parecido un movimiento bastante inteligente. Por eso digo, más teniendo en cuenta vivo. Que tiene el partido del domingo en Azuaga, que yo creo que viendo el calendario del Mérida, me parece el partido más complicado que le queda al Mérida de aquí hasta final de año fuera de casa, que luego cualquier partido se te puede complicar. Yo lo he dicho, si están todos los jugadores de la Azuaga,
el Mérida lo tiene complicado. Eso lo he dicho y lo mantengo. Si están todos y están como tienen que estar, enchufados. Pero claro, es que la Zuaga no tiene una plantilla amplia y va a jugar tres partidos en una semana. Claro, tres partidos complicados, porque él juega, Azuaga juega esta semana con el Pueblo Nuevo, en Pueblo Nuevo, que es complicado, y luego juegan o bien miércoles por la noche o jueves por la tarde, contra el Badajoz. En Azuaga. En Azuaga. Y después recibe al Mérida. Uf, o sea, recibe Badajoz y Mérida seguido en Y seguramente quieren jugar el sábado. Porque el domingo contra el Mérida. El sábado por la tarde contra el Mérida. Porque el domingo allí es romería. Y no, vamos, se va todo el mundo al campo. Entonces van a tener jueves. Por eso quieren adelantar el partido con el Badajoz el miércoles por la tarde. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno. Voy a contaros los resultados de la jornada en tercera para aquellos que se les ha ido un poco la memoria. Ganó el Fuente de Cantos 3-1 al San José. Ganó el Valdivia 0-1 al Azuaga, gol de Víctor Moriano de penalti. Ganó el Extremadura 2-0 al Plasencia, 0-3 el Pueblo Nuevo en Castuera, 0-5 el Jerez en Olivenza, 0-1 el Mérida en Navalmoral, 1-2 el Badajoz en Santa Amalia, 1-0 le ganó el Domenito al Sambi, 2-1 el Cori al Díter y 7-1 el Deportivo Pacense al Hernán Cortés, en un marcador bastante llamativo. Primera valoración se la doy al profe. De la jornada, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué destacas, mister? Bueno, primero opinar de lo que antes no me escuchaba y del partido que se ha aplazado, que ahí la federación lo único que hace es facilitar a los clubes, que si los clubes se ponen de acuerdo, lo pueden hacer cuando quieran. O sea, que ahí la federación yo creo que no tiene mano, ¿no? O sea, esos partidos aplazados. Por tanto, si el Mérida ha contado con el beneplácito del Olivenza, pues para adelante, y ese partido pues no hay ningún problema en ese aspecto, ¿no? Y lo que vosotros habéis dicho es totalmente que han sido listos en ese aspecto, ¿no? Pues bueno, yo decir que lo que sí que es cierto es que los cinco primeros han ganado, que no ha habido sorpresa ninguna en la parte de arriba, que por fin el Coria se pone quinto, que llegó a estar a prácticamente 3-4 puntos del Badajoz en un momento determinado cuando el Badajoz perdía. Pero bueno, lo que hablamos, igual que la semana pasada, cuando decíamos que iba ganando el Extremadura la Azuaga y perdía el Mérida con el Deportivo Pacense, ¿no? Por tanto, los partidos hay que contabilizarlos cuando terminan, y eso es lo que sucedió. Y bueno, pero para mí, el que el Coria esté en esa quinta posición, yo creo que ya es más real, ¿no? Un equipo que estaba hecho para estar arriba, pues ahí está todavía, y los estados anímicos siempre lo decimos que son muy importantes, y en este aspecto yo creo que el equipo de Miguelete todavía va a dar un tirón importante, que no sé si va a ser capaz de llegar, pero sí que le va a dar emoción a los últimos partidos de liga. Para mí es lo más importante. Uh-huh. Por la parte de arriba ganó el Mérida en Navalmoral de la Mata y ganó el Extremadura al Plasencia. Juanjo, ganó el Mérida un partido muy, muy importante, un partido que sufrió mucho, porque estuvo a punto de marcar el Moralo faltando 4 o 5 minutos, sacó un balón bajo palos Mansilla, pero dio un paso adelante por el título el Mérida, ¿eh? Sí, dio un paso al frente, porque yo escuché a Ángel Alcázar en unas declaraciones posterior al partido y decía que era uno de los partidos que tenía en su, digamos, señalado como muy difícil de aquí al final de temporada, ¿no? Porque, hombre, el Moralo está haciendo una gran campaña y lo está demostrando, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que el Mérida pues tiene fondo de armario, ¿no? Entonces el Mérida, si no es balón parado, es Joaquín Flores, y si no es Joaquín Flores, es cualquier otro, ¿no? Entonces, la verdad es que quizás a lo mejor podría haber sido un empate, pero la suerte del campeón pues la tuvo y ahí está, ¿no? Entonces ha dado un paso al frente bastante importante. Y el Extremadura ganó 2-0 al Plasencia, lo viste tú, Jesús, 2-0 que pudieron ser 7 si Willy hubiera tenido el punto de mira un poquito más afinado, pero creo que le costó un poco más de la cuenta al Extremadura, ¿eh? Terminar de cargarse al Plasencia, ¿eh? Bueno, la verdad que hubo momentos bastante, bastante buenos, muy parecidos al día de Azuaga, que parecía que bueno, estaban con buena sintonía. Luego, bueno, lo típico de los partidos con el 1-0, que no lo terminas y vienes de un partido que te han empatado, y ese run estaba en la grada, ¿no? Yo creo que todo se palpaba. Ese a pesar de que el Plasencia, muy pobre, la verdad que vi un Plasencia bastante, bastante pobre,
pero en cualquier momento te pueden marcar y eso te puede complicar. Le anularon un gol al Plasencia, creo, también, ¿no? Pero era fuera de juego, Pero además creo que lo había pitado antes. Sí, o sea, lo pitó antes. Decía antes. Lo que sí tuvo el Plasencia fue una ocasión al inicio del partido, por medio de Sergio Sánchez, que fue una buena parada. Saavedra. No, esa fue la que tiró fuera. Primero la tiró fuera, Sergio Sánchez. La tiró fuera. Y luego Saavedra tuvo un par de intervenciones buenas. Pero yo creo que la Extremadura fue superior. Quizá. Yo le vi durante la retransmisión, lo comentaba con el profe, con Tinín, que estuvo viendo el partido también, Tinín, que se enrocó mucho el Extremadura en el árbitro, en el nerviosismo, estaba un poco precipitado, ¿verdad, mister? Sí, sin lugar a dudas, yo vi al Extremadura, sobre todo en primer tiempo, bastante timorato. Cierto que tuvo muchas ocasiones, que Willy no tuvo su día a nivel goleador, porque si hubiese tenido, yo creo que hubiese quedado ya definitivamente el máximo goleador esta temporada, porque tuvo 3 o 4 o 5 muy claras. Pero yo vi al Extremadura un poco, y yo creo que es a consecuencia del empate anterior a la jugada y lo que decía Jesús, ¿no? Ese run-run que se podía rondar en la grada también, yo creo que le afectaba al jugador y el equipo no estuvo suelto desde atrás. Los laterales, sobre todo en el primer tiempo, se proyectaron muy poco, dos laterales que son bastante ofensivos, que llegan muy bien arriba, que hacen el 2-1 en banda. Bueno, pues yo lo vi, insisto, un poco con ese 1-0 solo, la verdad es que estuvo un poquitín medroso, ¿no? Otra cosa es que si hubiesen marcado el segundo gol, yo creo que el partido hubiese cambiado muchísimo, ¿no? Y lo decía, que intentaban jugar muy en largo, y la verdad es que el Plasencia, estoy de acuerdo con Jesús, daba muchas facilidades, sobre todo en defensa y por el centro de su defensa, ¿no? Porque andan bastante lento, y aunque sí que presionaban mucho la salida del balón y el sistema fue bastante arriesgado de Ruz, porque intentaba presionar arriba para que no tocase la Extremadura, pero la Extremadura, si hubiese tenido un poquito de paciencia, haber tocado en una zona determinada del campo y hacer un cambio de orientación a la espalda de la defensa que jugaban muy adelantado y era un riesgo porque son bastante lentos por el centro, sobre todo, pues ahí tenía que haber aprovechado un poco más el Extremadura, ¿no? Pero insisto, era como consecuencia sobre todo de esa incertidumbre de mantener ese solo 1-0 que bueno, que ya les había pasado de la semana y no querían tropezar dos veces en la misma piedra, supongo. Yo estaba de acuerdo con el míster. Creo que ha dado en la tecla, ¿no? Mi forma de verlo desde arriba también fue, yo creo que la clave estaba en Willy, en las carreras, que Willy le ganaba todas las carreras a los centrales. Centrales muy lentos, todos Álvaro Nevado y Valenzuela. Y Willy muy fuerte, compite. Además, que una cosa es ser rápido y otra cosa es competir la carrera. Y competir ya es cuando hay que forcejear y tal. Y es que las competía, las ganaba todas. Y yo creo que el Extremadura, con su forma de jugar, lógica y bueno, que le está llevando a muy buenos resultados, pero ayer creo que debería, no tenía que haber elaborado tanto, y muchas veces, o incluso por arriba, pero no hacía falta, solamente un pase interior entre centrales. Willy las ganaba todas. Ayer creo que tenía que haber sido más directo. El gol que marca Luis Suárez, el Madrid. Sí, cuando un pase directo desde atrás, lateral, cuando peor estaba. Le coge las espaldas a los dos centrales. De todas maneras, el Extremadura, esa jugada, por ejemplo, de Piqué, de Alves, ¿no? Con Luis Suárez. Lo hacen bastante. Lo ha hecho este año bastante. Retrasa mucho la posición Curro, que es el que suele lanzar, o lo hace Barragán. Es que es una segunda arma. Pero esa, yo más que esa, era por dentro. Sí, o sea, sí, era interior. Dentro. Interior, o sea, que es que no había. Es cierto que apretaban un poco arriba, que estaban un poco más más fuertes físicamente los claro, delanteros, pero luego, una vez pasaba esa línea, cualquiera de los dos mediocentros, un pase interior. Además, esa, Willy hace fácil un desmarque, que yo lo sigo a Willy, y hace un desmarque de fuera adentro, o sea, él coge y se va, digamos, un poco caído a banda para siempre tener la portería de cara. O sea, hay delanteros que juegan justo centrado para caer recibe, a banda. Te vas ahí, que caes a banda, no tienes ahí peligro. Pero cuando tú haces lo contrario, que te estás abriendo a banda para recibir el pase interior y coges la portería, siempre, siempre de cara. Claro. Entonces, yo creo que ahí, si hubiese sido, lo hubiese leído desde el principio, buscar más a Willy en la carrera directa con uno, con los dos, da igual. Una vez que hay una carrera al espacio, da igual que sea uno como que sea tres. El nivel de Curro, de nuevo, fue altísimo y hizo un control con caño incluido de espalda. Hizo una cosa que, si la vemos en primera división, sale 14.000 veces. Sí, sí. Fue y Diego impresionante. También hizo un par de detalles. Y Diego, aunque muy a mí bueno, me pareció que estuvo desaparecido gran parte del partido, o muy intermitente, pero es
verdad apareció que cuando... apareció muy tarde, sí. Fijaros en una cosa, yo conozco a Diego muchísimo y sé que luego estuve después del partido hablando con él, hay ciertas cosas, yo lo conozco tanto que estoy seguro que cuando entró en banda derecha, que ahora mismo él está triunfando en banda izquierda, fijaros qué tontería es, porque además es diestro. ¿Qué más da que esté jugando en derecha e izquierda? Pero como lo conozco, estoy seguro que estaba pensando, es que yo en derecha no. Y son cosas que se meten estos chavales en la cabeza, ¿cómo que tú en derecha no? ¿Qué más da? Claro. ¿Qué más da? Lo pasa es que él, Diego sale de izquierda, sale a derecha, es cuando siempre tiene su tiro con pierna derecha. Exacto, pero entonces tienes se tiene que mentalizar de que muchas veces a lo mejor no es solamente tirar a puerta, sino salir otra cosa, por fuera, pegar el paso atrás. Se le vio, o sea, Diego está haciendo una temporada cañón, ¿no? Impresionante. Lo que pasa es que ayer se le vio con ganas de agradar más todavía, y es verdad que no todos los partidos salen igual, y se le vio impreciso precisamente porque se le vio precipitado, y se le vio que, y además un pelín individualista en algunas jugadas, sobre todo al final, cuando ya el partido estaba roto, es verdad, pero como con ganas de llevarse su golito a casa y de... Yo pienso que es que... Yo creo que eso es positivo para un futbolista como Diego, pero yo que pienso que Diego es así, o sea, es que no se le puede pedir a Messi, por ejemplo, que sea individualista, o sea, Messi es así, Diego yo pienso que es así, es un jugador que es pone que va a buscar al contrario uno contra uno y si le sale cara, bien, exacto. Se va, vamos que se va. Y si además, le sale tiene mal, una cosa muy buena que es muy rápido conduciendo. Sí, sí, sí. Sale entonces, muy rápido del regate. Hay futbolistas, por ejemplo, ahora que dije, el jugador, o sea, yo creo que Messi le echa un tiempo sin balón y con balón, y yo creo que lo hace más rápido con balón. Me da esa sensación, porque es que se activa. Hay otros jugadores como Cristiano, incluso, ¿no? Cristiano, que son al espacio, son súper potentes, pero. Y Diego tiene esa conducción, además que la lleva muy pegada y hizo una jugada que luego le hicieron una falta allí, va provocando, pero ya la hace desde la izquierda, ¿no? Entonces, tienes esas cosas, tiene 18 o 19 añitos ahora, entonces tiene muchas cosas que pulir, ¿no? Pero es verdad que cuando se pone en derecha y yo lo veía que no participaba, es que lo estaba viendo y me recordaba cuando yo lo estaba entrenando, ¿no? Hace dos temporadas. Digo, seguro que está pensando, es que yo aquí no. Eso no puede ser. Déjame que lea algunos mensajes de los oyentes, sobre todo de se han revolucionado con el tema del Príncipe Felipe y el césped artificial. Decía Jesús Corchado que si el proyecto es para ascender, es gastarse dinero a lo tonto. Así que césped natural en Cáceres. Dice José Cepeda que qué locura, que no. Dice, un Príncipe Felipe con césped artificial es como un disco Coca-Cola en vaso de tubo, pero de plástico. O sea, que eso es lo que dice José Cepeda. Y dice Fútbol Extremeño que la verdad es que la superficie del futuro ideal para jugar al es la superficie del futuro ideal para jugar al fútbol. Y con un mantenimiento muy económico. La verdad que se jugaría bien al fútbol. Fíjate el Moralo como está disfrutando ahora. Yo, pon el ejemplo, mira, lo de que es más económico y que se está haciendo una similitud muy buena al césped natural, estoy totalmente de acuerdo. Pero como el césped natural no hay nada. Sí, pero como el césped natural, bien cuidado. Eso es. Porque tú no me digas, Jesús, el Jerez este año... Yo no sé los jugadores del Jerez. Es insufrible. Bueno, Alex, el portero del Jerez, perdona, Juanjo, a cada 2x3 mete palos tremendos en redes sociales. O sea, es un barbecho, no podemos seguir jugando en este patatal. Porque yo creo que ya están tan hartos, y Alex, por ejemplo, que lleva ya un montón de años, ¿no?, en Jerez, tan hartos de jugar en ese campo. Yo el día que fuimos también, que no ha ido todavía, no ha ido a la ciudad de Jerez, fuimos a Santa Amalia, es otro campo. Que es que claro, es como se ríe Tinin, que ha estado un año entrenando allí. Tinin, te llenaba de barro, viste, allí. Eso es increíble, vamos. Es que yo no sé, el tener que ir a jugar a esos campos es que de verdad que se te quitan las ganas, porque es que no puedes practicar el fútbol, o sea. Yo estoy de acuerdo en que es mejor un césped artificial bueno que esos campos. Ahora, es que me refería a este que has leído tú ahora, no sé de dónde, creo que era de Cáceres, que dice que es el futuro el futuro del fútbol para ciertas categorías, pero Madrid-Barça no va a ser el futuro. Es que tú ves, termina el partido del Madrid-Barça y salen 7 allí a limpiar el campo. Lo ideal es que las poblaciones potencialmente grandes para tener un equipo en segunda A y segunda y primera división, lo ideal, lo más normal es que una población, quitando casos excepcionales como pasa con el Eibar o alguna cosa de esta, es que sean de poblaciones de 40, 50 mil habitantes hacia arriba, y esa población tenga dos campos, uno de césped natural y otro de césped artificial. Esto quiere decir que
si ese equipo está más abajo de segunda A, pues a lo mejor es preferible jugar. Yo es que, por ejemplo, no descarto que el Extremadura, en algún momento determinado, o el Atlético San José... Yo es que, mira, voy a ir por aquí, que es más fácil. Yo no descarto que el Atlético San José se termine planteando, por ejemplo, la temporada que viene, si jugar o no en el campo de césped de arriba del Polideportivo Municipal de Almendralejo. Hombre, si está realmente para jugar, está mejor. Luego, apetecer al futbolista le gusta más jugar en el estadio, eso ya te lo digo yo. Pero, todo depende de cómo esté el campo. Al final, si el campo está mal del Francisco Lahera, lo que van a tener que ir allí a jugar, van a hacer todo. Bueno, aguardamos un segundo, que con Feni Energía, nuestra compañía de energía eléctrica, vamos a llamar a Mérida, a Juan Romero. Con Glass Drive, tierra de barros, reparación, sustitución de las lunas de tu vehículo. Glass Drive, tienes que conocerlo ya, Juanjo, para ir a cambiarle la luna al coche cuando... ¿Sí? ¿La tienes picada? Tengo picadilla, sí. Pues si la tienes picada, si vas además y le dices, oye, ven, que vengo de parte de Radio Golex, te dan un regalo. Pues... Pero que no es broma, ¿eh? Que te dan un regalo, que te dan un tratamiento ante lluvia para... ¿Dónde me has dicho que está? Dice. Glass Drive, en la antigua carretera de Sevilla, que lo que ahora es Avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Bueno, hay una parte que se llama... Avenida de Sevilla. Es carretera... Esa parte es Avenida, esa es Avenida de Sevilla. Avenida de Sevilla, en Ford. Tú vas al concesionario de Ford, en Almendralejo, y allí, en un apartadito, tienen Glass Drive. Y le dice, oye, que vengo de parte de Radio Gol. Y en ese momento, regalo. No, así de fácil. Sí, los convenios... Un viaje. No, es un tratamiento químico anti lluvia. Y ahora me dirás, ¿sí eso qué es? Eso, vas y te enteras. Donde lo sabe Jesús, ¿verdad, Jesús? Vas y te enteras. ¿No? Vas y te enteras allí. ¿No lo sabes? Dilo tú. Me da la risa. Tinín, tú sabes lo que es un tratamiento químico anti lluvia, ¿no? Sí, que no te han dicho ninguno. Claro, ¿has visto? Si es que así se explican las cosas, hombre, así. Oye, está por aquí Juan Romero, a lo mejor Juan lo sabe. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Rodri, buenas tardes. Buenas noches a todos. La pregunta es, ¿qué es un tratamiento químico anti lluvia? Ya lo ha explicado el profe, y cuando el profe lo explica, yo creo que los alumnos simplemente deben de callar. ¿Cómo sabéis? Oye, Juan, estuviste en Navalmoral de la Mata, nos contaste el Moralo 0 Mérida 1 con el de Mansilla, y ¿qué trasfondo tiene ese partido? Bueno, pues el trasfondo es que, bueno, de nuevo Mansilla, ¿no?, se convierte en hombre importante dentro del Mérida, no solamente por el gol que anota, sino por el que salva. A falta de 8 minutos, una jugada de ataque del Moralo, en el que Oliva se la deja a Rulo, no hay fuera de juego. Bueno, pues se dispara sobre la portería de Manu. Manu la rechaza con el trasero, queda muerta, la vuelve a tocar. Y cuando la pelota entra, bueno, pues ahí se tira Mansilla, pues determinante para salvar la pelota cuando la pelota ya se entraba y era el 1-1 a falta de muy poquito, a falta de 7 minutos. La sensación también es que el Mérida da un paso muy, muy, muy importante al ganar en un campo en el que no le había hecho nadie, excepto el Don Benito en la primera jornada. Y bueno, pues es un síntoma más de la fortaleza que tiene el equipo. El equipo no jugará también como otros. El equipo igual no hace un fútbol muy muy bonito, pero bueno, el equipo es muy sólido y esa solidez pues es la que le lleva a no haber perdido ninguno de los partidos contra los equipos grandes, ¿no? No ha perdido contra Moralo, ni aquí ni allí, contra Extremadura, contra Badajoz, y contra Coria, aquí tampoco. ¿Y contra Jerez? Bueno, pues en esos partidos es donde yo creo que se deciden ligas, y el campo de ayer puede ser uno de ellos. Pues la verdad que sí, no ha perdido con nadie, simplemente con el Coria. De hecho, el Mérida solo ha perdido un partido, ¿no, Juan? Sí, perdió 1-0 en Coria en la primera vuelta, con una 6-7 por ahí aproximadamente. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues es cierto, ¿no? Pudo perder en Almendralejo, ¿no? Marcó en el 93 Mansilla también, ¿no? Pero bueno, la verdad es que te digo, ¿no? El de ayer era una cita marcada en rojo en el calendario del Mérida, es de las pocas salidas complicadas que le quedan. Yo creo que Azuaga, además, dentro de 15 días aproximadamente, es la otra que le queda difícil. Y a partir de ahí, bueno, pues a seguir trabajando. El equipo que no tiene jugadores lesionados, excepto Troteiro, que sí se nota, aunque el equipo tiene muchísimo fondo de armario, pero un jugador diferente, un jugador que crea muchísimo fútbol y que, bueno, pues en la creación, en la línea de creación sí que nota el equipo, pero bueno, al margen el equipo está bastante bien, yo lo veo bastante sólido.
El Mérida, que es el líder. Oye, Juan, hemos estado hablando antes de que ha sido el Mérida muy perspicaz, muy listo, muy astuto, o igual, simplemente que le ha interesado igual que al Olivenza, adelantando al partido al jueves, teniendo en cuenta que la semana que tiene por delante, siempre con el respeto de los rivales, teóricamente es más asequible que la que luego tendría con el desplazamiento a Zuaga, ¿no? No, no es el motivo, ¿no? Yo creo que el motivo es la Semana Santa. Quiero creer que el motivo es la Semana Santa. Bueno, también allí se celebra mucho la Semana Santa, es verdad. En Mérida tiene mucha tradición la Semana Santa. A mártir. Sí, yo pienso que es el motivo, ¿no? Igual hay otras ciudades en las que bueno, simplemente se sale Jueves Santo, Viernes sí. Santo, y en Mérida, bueno, desde este próximo domingo, ya, bueno, pues toda la semana la verdad es que la ciudad es muy devota y los aficionados, bueno, pues han pedido que se adelantara el partido, se ha llegado a un acuerdo con la Olivenza y se pone el jueves. ¿Ventajas? Bueno, sí, si miras el calendario, que después tiene que ir a Zuaga, tiene una semana para prepararlo en vez de 4 días, pues igual también, ¿eh? La verdad es que desconozco el motivo, pero bueno, igual es una suma de todos, en el que la Semana Santa importa y el partido de Zuaga también, bueno, y dado que legalmente han podido hacerlo, bueno, pues lo han decidido así. Bueno, pues seguro que es una suma de todo y todo importa. Y la verdad es que yo creo que le puede venir bien al Mérida tal y como lo ha planteado. Y si el Olivenza ha aceptado, es porque al Olivenza también le vendrá bien, evidentemente. Juan, ¿algo más por ahí que comentarnos? Bueno, pues un tema que sí que quería sacar, bueno, que es un tema un tanto delicado, sí. Que bueno, que yo creo que se ha estado hablando, ¿no?, en redes sociales y tal, que es una denuncia, ¿no?, que se hacía, creo que ayer, en el programa Tiempo de Juego. Sí. De Paco González, creo, que bueno, pues decía, ¿no?, leía el comentario de una persona, ¿no?, que había enviado, no sé si un tuit, una carta, un email, pues denunciando que parece ser que en el partido Santa Amalia Mérida y el Don Benito Badajoz se habían coincidido en una carretera y, bueno, poco más que bueno, le habían intentado casi que echarle la carretera, por así decirlo, por lo menos intimidar, ¿no? Entonces, bueno, gran parte de la afición del Mérida está molesta porque, bueno, pues por... No niegan que incluso puede haber llegado a suceder, pero darle credibilidad a un email anónimo que te llega, hacerlo público y perjudicando a toda la afición del Mérida, bueno, pues igual hay que ser un poco más más serios, más rigurosos a la hora de tomar como cierta sí. información. Un segundo. Porque yo pienso, si yo soy la persona que a mí me van a echar de la carretera, bueno, es muy fácil, ¿no?, ver las matrículas del coche de delante y el de atrás y voy y lo denuncio a la policía, pero no mando un email a un programa de radio en el que estoy condenando y perjudicando a toda la afición del Mérida, ¿no? Y por ahí yo creo que se equivoca en ese caso Paco González a darle credibilidad a ese tipo de comentarios. Bueno, creo que tengo por aquí el archivo sonoro porque lo pasamos al grupo en el día de ayer y vamos a ver si lo podemos reproducir. Jornada del grupo 14 de tercera división, mi equipo el Badajoz juega fuera contra el Don Benito y el mismo día a la misma hora se enfrentan el Santa Amalia y el Mérida. Santa Amalia y Don Benito se encuentran unos 15 kilómetros en la carretera que lleva Mérida y Badajoz, es la misma, por lo que después del partido al regresar a nuestra casa muchos aficionados de los dos equipos coincidimos en la carretera y el problema para nosotros vino cuando nos topamos con dos coches que llevan 9 o 10 de lo que se deben llamar aficionados que portaban bufandas del grupo Ultra Lesiones Sur del Mérida, quienes nos identificaron ya que yo cometí la imprudencia de dejar con mi camiseta de Badajoz puesta y empezaron, a insultarnos, a amenazarnos, a adelantarnos de forma imprudente, dando volantazos, acelerones, frenazos durante varios kilómetros. Y esta vez tuvo suerte y no pasó nada. Y si por su culpa tengo un accidente, ocurre una desgracia. Para mí son delincuentes. Bueno, ese era el comentario que hacía Paco González a instancias de, bueno, de un oyente del Club Deportivo Badajoz que había decidido enviar un mail. Yo, evidentemente, la verdad absoluta no la tiene nadie, porque supongo que este aficionado, cuando manda ese correo electrónico, ese mensaje a Tiempo de Juego, que es el programa líder del fútbol nacional a nivel radiofónico, supongo es porque tendrá
no creo que se lo invente. O sea, sí, pero un periodista, Rodri, sabes que tiene que intentar contrastar la información, corroborarla, ¿no? Porque yo también pienso, yo creo que ellos están en una ronda de lectura de mensajes, tampoco es tan... Más fácil es denunciarlo a la policía, ¿no? Esa persona, y no mandar un email a tiempo de juego, bueno, pues metiendo en el mismo saco a toda la afición del Mérida. Hombre, no creo que tampoco meta el mismo... Se empieza a cansar un poco, ¿eh? Sí, yo tampoco creo que meta toda la afición del Mérida. Yo he ido al Romano muchas veces y no tiene nada que ver gran parte de la afición del Mérida con determinados individuos que puedan estar metidos en grupos ultras, no solo en el Mérida, en Badajoz, Zafra o donde haya grupos ultras en Extremadura. Lo que sí es cierto es que tenemos que tener cuidado con los ultras. Tenemos que tener cuidado, de una manera o de otra, tenemos que tener cuidado porque están ahí y en cualquier momento la van a liar y nos vamos a lamentar, ya sea en Mérida, en Badajoz, en Castuera, en La Conchinchina o en yo qué sé, en Almaraz, el primer pueblo que se me ha venido a la cabeza. O sea, que es que hay que tener mucho cuidado con los ultras, y yo creo que ahí es verdad que los clubes están atados de pies y manos porque muchas veces no sabes cómo actuar, pero a la mínima hay que zanjarlo, y más como está la situación. Por cierto, he escuchado en varios campos ya de fútbol de Extremadura, y lo digo, y no es en uno solo ni en dos, sino en más, insultos contra gente que va a ver los partidos o incluso contra entrenadores o futbolistas. Lo digo porque si la Liga de Primera División está denunciando y está sancionando a los clubes de Primera y Segunda División, que lo hagan también en todas las categorías. A ver si solo se va a poder insultar, solo se va a poder sancionar los insultos de Primera y no los de Tercera División. Y lo digo para que todos los aficionados que nos están escuchando de campos de Tercera se den cuenta de que no somos tontos, de que estamos escuchando esos cánticos, ¿sabes? Contra gente, contra futbolistas, entrenadores, directivos, incluso contra otros aficionados que van a ver otros partidos de fútbol. O sea que yo creo, Rodri, que es excesivo la actitud de Tebas en contra del fútbol, para mí yo creo que no justificando ciertas actitudes, yo creo que es excesivo el celo que se está poniendo a ciertos aficionados. Yo estoy viendo en Primera División, ¿no? A aficionados en Sevilla no le dejaron entrar en Villarreal el pasado sábado con la bandera del centenario. Quieren sancionar a jugadores del Rayo Vallecano por usar cordones de las botas naranjas, porque el naranja es el color de Bucaneros y está haciendo un guiño apología, ¿no? Es excesivo. El tema de Tebas es excesivo ya. Hombre, es que es muy difícil medirlo, la verdad. Pero es verdad que en estos casos y después de lo que está pasando, a veces es mejor prevenir que curar, pero no se sabe cómo. Y yo creo que se confunde Paco González al hacer público en un programa, como dice el líder en la radio nacional, un comunicado que no estás constatando, en el que estás acusando de algo grave como querer sacar de la carretera a una persona por parte de Legiones Sur o de aficionados del Mérida. Yo creo que es algo grave y como tú dices, como está la cosa ahora mismo, yo creo que se equivoca. Pero bueno, es una opinión muy particular mía. Sí, evidentemente. Yo vamos, soy seguidor y formo parte del equipo de la cadena COPE y soy seguidor de Paco González de Tiempo de Juego. Yo creo que está en una ronda leyendo mensajes. Lo lee todo porque Paco González, si algo tiene, es que es un tío bastante bastante honesto con su programa y con su filosofía, y lo lee absolutamente todo, hasta cuando se meten con él, y se meten de manera a veces grave, hasta que cuando se meten con él lo lee. O sea que es una persona que, como decimos en la tierra, está cura de espanto, y lo lee absolutamente todo. No creo que lo haga con mala intención, simplemente pues en ese momento le ponen un mensaje por delante. Además, todos sabemos los que somos locutores de radio, sabemos cómo funcionan un poco estos programas. Hay un productor que te viene, te manda los 10 mensajes que han enviado los oyentes y te los pone delante y tú te los pones a leer. Tampoco tienes un tiempo para filtrar mensajes y demás, pero bueno, las opiniones son todas respetables. Romero, tenemos partido el jueves, seguramente lo vemos en Radio Goles, y el fin de semana tenemos Mérida-Castuera, ¿no? Sí, Mérida Olivenza el jueves, 9:15, horario de Europa League. Es verdad. Y el domingo a las 12, Mérida-Castuera, domingo a las 12, dos partidos en casa del Mérida ante rivales, entre comillas, asequibles. Nada, a nadie es fácil, pero bueno, en principio no es el Moral, no es el Extremadura, no es el Jerez. Uh-huh.
Entonces yo pienso que cara a los partidos que, como sabemos, vienen adelante, viene Azuaga, viene Extremadura y demás, pues seguramente haya rotaciones. Haya rotaciones, Borja no va a estar por tarjeta, ciclo de tarjeta. Y luego hay un caso curioso, ¿no? Que creo que Kimmo, el finlandés, no va a estar porque va con su selección, va con la sub-21 de Finlandia. Fíjate, problemas de equipos grandes, ¿no? Como hemos dicho esta mañana, ¿no? Se te van los internacionales. Entonces Kimmo no va a estar este jueves y este domingo. Y bueno, pues seguramente habrá tiempo para dar minutos a los jugadores que acaban de llegar. El tema de Carrasco, que ya fue titular ayer. El tema de Iván Mata, el tema de Borja Romero. Seguro que Seba Gil también tiene minutos. Bueno, Romero, cuídate mucho. Un abrazo. Muy bien, Rodri, familia. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Las palabras de Juan Romero. Tenemos que llamar luego a Juan Carlos Valle, que es el técnico del Pueblo de la Calzada, que ha subido a División de Honor de Fútbol Juvenil, y a Antoñito Miranda, que es nuestro director de Campos de Barro. Dime que no lo conoces, Juanjo. Sí. Sí lo conoces, ¿no? Sí. Ay, no, sí, me digas que no, hombre. Sí, pero si es el fichaje estrella de aquí. Que te, los demás estamos aquí de más. Que te echamos, ¿eh? No, que te echa él. Bueno, digo Antonio. Ah, bien. Es el que manda. Antonio, el que manda. Antonio, que es el que manda. Tinín ya conoce lo que es la crema de Cali. Mira, ayer le vi con una bolsita que llevaba ahí. Ah, no. Calibre 38, ron dominicano, añejo. Igual que yo no he escuchado nada de lo que has puesto ahí, pues lo digo a vosotros. No la has escuchado, ¿sabes por qué? Porque lo he reproducido con tu teléfono. Entonces me he permitido esa licencia. Pero bueno, no aprovechas de mí. Bien, y es que ya que te me das tú. Se nos ha ido Juanjo Ortiz, no pasa nada. Esto es radio. Os hemos dicho muchas veces. Pasa, Juanjo, pasa. Os hemos dicho muchas veces que la radio no es como la televisión, donde está todo montado. En la radio pasan cosas en directo y bueno, y sucede. Enciende la luz, Juanjo. Y bueno, seguimos en la tertulia de Radio Goles. Vamos a hacer un alto en el camino antes de que se nos vaya esto de las manos. Con la crema de Ginebra, que esa se la tengo que regalar a Tinín también. Un sabor inconfundible. Una experiencia sensitiva única. Una aventura en cada trago. Que aún no lo conoces, Creme Tonic, la más innovadora crema de Ginebra que interpreta el sabor de un London Gin Premium de triple destilación en forma de crema. El placer del original lo tiene la crema de Ginebra Creme Tonic. Ya está a la venta. Creme Tonic de Destilerías Espronceda en Almendralejo. Volvemos a la tertulia de Radio Goles 15 con la carnicería Araya, la carne de calidad en el mercado municipal número 5 de Almendralejo, Juanjo. Carnicería Araya. Allí te atiende Juanmi, te corta las chuletitas a la creme de la creme con tus hamburguesitas de pollo. Jesús, compra allí. Mi mujer, yo no voy, pero vamos, tengo que ir, voy, pero a mi mujer. Exactamente, y las hamburguesas están deliciosas. Hay un queso que se llama Morán, queso Morán, que no tengo nada que ver con él, pero que es premio... Rodrigo Morán, el premio queso, Rodrigo Morán. Premio en la feria de Trujillo. Del queso y tiene de todo. Es carnicería Araya, es calidad. Araya es calidad, Juanjo. No te quedes callado, Araya es calidad. Qué bueno, es bueno. Oye, vamos a ver, estamos contando cositas de última hora. Nuestro compañero Gonzalo Vaca de Televisión Almendralejo, el que sale en los informativos, antes de los deportes, ese, el mismo. Ese. El presentado bueno. El bueno, sí, el porque bueno. Luego viene el malo. Que por eso lo dejan para el final, no es por otra cosa. Bueno, por cierto, que ha estado en la asamblea que hoy ha celebrado la Extremadura, asamblea extraordinaria. Abierta para todos los aficionados en el Centro Cívico de Almendralejo. Y en esa asamblea, pues ha estado la cúpula directiva presidida por el presidente, don Manuel Franganillo Laguía. Y se han desvelado diferentes informaciones. Bueno, hay un capítulo de gastos y de ingresos. El presupuesto con el que cuenta la plantilla esta temporada ronda los 290.000 euros. Se inició con unos 280.000, se ha ampliado en 10.000 euros más. Entre los gastos, voy leyendo, más o menos previstos, unos 135.000 euros en plantilla. Por ejemplo, 7.000 en desplazamientos, 40.000 en seguridad, 5.000 en mutualidad. Más o menos para que también los oyentes sepan los gastos más o menos que tiene un club de tercera de esta magnitud. Ingresos, 70.000 euros en abonados, 35.000 del ayuntamiento... 28.000 en taquillas, 20.000 de fondos de directivos. Y luego, uno de los grandes objetivos que se marca la Extremadura es
hacer un proyecto importante de cantera, y se ha anunciado que hay una fundación, que es la Fundación Canute, que va a trabajar de lleno con el Extremadura para formar a jugadores del Extremadura y ser el trampolín de cara a que esos jugadores pues salten a la esfera nacional e internacional. Me parece una noticia bastante importante. Y hay negociaciones avanzadas con personas importantes del mundo del fútbol para que engorden las filas del Extremadura. No hablo de jugadores, imagino que hablo de directivos y de personas con poder adquisitivo importante, si el Extremadura asciende a segunda B. Y todo eso se ha hecho con transparencia. A mí, lo mejor de la asamblea, al margen de las noticias y demás, me parece la transparencia. Yo creo que un club como el Extremadura llevaba mucho tiempo de puertas hacia adentro, y este año al menos ha abierto la ventana, ha abierto la puerta, y por ahí está entrando algo de luz y de transparencia. Y yo creo que eso, de cara al futuro, pues los aficionados lo agradecen porque saben que no se miente, o que al menos se están diciendo las cosas claras de lo que pasa. Luego también ha dicho Manuel Franganillo que van a pedir que el partido del Mérida sea declarado de alto riesgo a fin de evitar altercados que puedan sucederse, y que él no se va a sentar en el palco, sino con la afición de la Extremadura. ¿Qué os parece? Bueno, pues la postura de Manolo yo pienso que está bien, o sea, lo que estamos comentando de la rueda de prensa esta que han hecho, de darle conocimiento a la afición de lo que están haciendo, y todo eso, bueno, pues es bueno pues porque la Extremadura tiene que ir a más, ¿no? O sea, la mentalidad que ellos tienen de intentar de que la Extremadura esté en segunda división, de que la ciudad crezca, y bueno, ahora mismo, por ejemplo, yo pienso de que la gente también debe de informarse, de enterarse, de que luego muchas veces cuando a lo mejor dicen, bueno, pues ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han hecho lo otro? Luego no sabemos muchas veces por qué. Entonces, bueno, toda esta información que están dando, yo pienso que es interesante. Y de cara al partido, bueno, pues es que él quiere sentarse con la afición para que se sienta a lo mejor o se sienta toda la afición más arropada de que el club está con la afición, que haya una unión importante. Yo pienso que es positivo, ¿no? De que, bueno, no tiene por qué él decir, bueno, que lo invite el presidente del Mérida o que él decida de que se sienta con la afición. Bueno, pues yo pienso que es bueno, ¿no? Vamos a avanzar, porque vamos a dejar a la Extremadura a un lado en el día de hoy, porque vamos con un poquito más de retraso, y me quiero centrar también en algunos otros equipos como el Jerez o el Badajoz Tinín, que ganaron dos partidos importantes, especialmente el Badajoz en Santa Amalia, pero un Badajoz que me da la sensación de que está haciendo la goma en este tipo de partidos. Lo hizo en Don Benito, lo ha hecho ahora en Santa Amalia, perdió en casa, no sé, le veo al Badajoz que le está costando mucho sacar partidos, ¿eh? Sí, a mí me hablan, pero bueno, tú sabes que en Santa Amalia tengo bastante relación, y me hablan que Santa Amalia tuvo muchos problemas, que bueno, que hubo fases muy largas de partido, que el Santa Amalia fue mejor, pero bueno, ahí está, y supo reaccionar después de ese 1-0, y fue capaz, aunque fuera en los últimos minutos, pues bueno, pues de conseguir una victoria en un campo muy complicado y muy difícil, ¿no? Donde un campo que estamos hablando que bueno, que es malo, y yo lo reitero y lo reafirmo, porque la verdad es que he sufrido las consecuencias durante temporada y media, y que bueno, que lo que sí que extraña es que precisamente un jugador técnicamente muy bueno como es Abraham Pozo, pues fuese el que hiciese ese 1-2, ¿no? Por tanto, yo creo que darle mucho más importancia, y creo que Abraham está haciendo una muy buena temporada y es uno de los jugadores fundamentales de este equipo, ¿no? Por tanto, darle la importancia que tiene, y aunque está haciendo la goma, pero bueno, está sacando resultados en campos complicados. El Jerez ganó 0-5 en Olivenza, Jesús, 3 goles de Chema Chávez, que nos ha dicho hoy que está en su mejor temporada, ¿eh? Sí, ya se ha metido ahí entre, creo que lleva 10 o 11 entre los estos, que es donde ha estado siempre, ¿eh? Chema siempre ha estado ahí metidito con su, bueno, esas lesiones que ha tenido, esa alguna grave, y bueno, yo creo que es un jugador bastante, bastante interesante que debería de dar todavía más, ¿no? de lo que está dando. No desconozco su situación laboral, y no sé si se está tomando el fútbol a lo mejor ya como un
un segundo plato, ¿no? Sí, que es probable, ¿no? Pero bueno, jugar con también muchas condiciones. También ha dicho que, porque yo le he dicho, digo, no solo el vestuario, ¿no? Y Vázquez Bermejo son las claves del Jerez. Y dice, no, no, hay buenos futbolistas. O sea, ha reconocido claro, que el Jerez tiene claro, a numerado a Zafra, Juan Germán, Alex, Barrero. Hablando y son jugadores que tienen un nivel y sobre todo una son zorros viejos, ¿no? Es, o sea, ese equipo es precisamente el equipo de... sin menospreciar ni mucho menos, ¿no? De los zorros, ¿no? Empezando por un entrenador que se conoce la categoría como la palma de su mano, que sabe perfectamente cómo eso y sabe. Yo pienso que el haber perdido aquí con el San José le ha dado ha sido una buena piedra de toque, de que el día ese de que perdieron aquí con el San José, el Jerez no se lo esperaba y quizás a lo mejor le ha venido bien para despertarle un poquito. Le alertó ese partido sin duda alguna. Luego tenemos al Pueblo Nuevo Tinín, que ganó 0-3 en Castuera y está haciendo una temporada también por encima, yo creo, de sus posibilidades, ¿eh? Pues la verdad es que sí, sobre todo está haciendo ahora una última fase que, bueno, hay un dato creo que muy importante. Creo que en los últimos partidos lleva un solo gol en contra. Entonces, los últimos 8, ¿no? Sí, eso creo, ¿eh? 8 partidos. Estoy hablando de memoria, no estoy hablando de con datos ni mucho menos, pero bueno, yo creo que es muy importante. Y además, pues bueno, la verdad es que está haciendo bastantes rotaciones. Ahora, bueno, hay chavalitos que no están jugando, que están jugando otros, y la verdad es que lo están haciendo fenomenal, ¿no? El sistema que está utilizando Juan, la verdad es que tapa muy bien, y a nivel defensivo, bueno, pues, una defensa de 5 con dos carrileros largos que son muy ofensivos y 3 centrales, porque tiene, yo creo que el Pueblo tiene hasta 4 centrales de los mejorcitos que hay en la tercera división, un buen portero también, bueno, tiene 2 buenos porteros, aparte de Mario Navia, también tiene un chaval que se llama Antonio, que es de Talavera, que bueno, que es un muy buen portero, ¿no? Y luego tiene arriba 2 chavales muy jóvenes, uno es un Talabri, que tiene una velocidad impresionante, y otro Jaime, que estaba el año pasado, creo que era en el Don Bosco, que bueno, que los chavales están creando, yo diría que bueno, muchísimo peligro entre los rivales, ¿no? Aparte de que luego tienen en medio campo a jugadores como Kini, como José Luis, como Ufi, como Gabri, que bueno, que son futbolistas que técnicamente son muy buenos. Además tiene un buen campo, precisamente cuidado por su presidente, que es el que se encarga del tema. El Coria le ganó 2-1 al Díter. Hay un enfado tremendo en el Díter, que terminó con 8 futbolistas y con Hito expulsado. Le han echado 6 partidos a Domingo, el preparador físico, de una expulsión anterior. Y bueno, y el Twitter del Díter explotó el otro día en las redes sociales. Dijo que, por favor, Federación, ni una más. Y bueno, insinuando un enfado brutal. El Díter, que lleva 2 partidos de manera consecutiva perdidos, y que considera que le están maltratando los árbitros y la federación. Es una denuncia que ha hecho el propio club. Y el Azuaga, que perdió 0-1 con el Valdivia, Juanjo. Bueno, yo pienso con que un gol de, sea... con un gol de penalti de Víctor Moriano y una mano, cuenta la jugada, porque me han dicho que ha sido una jugada tontísima, ¿no? Bueno, pues fue la jugada de la jornada, quizás, ¿no? Porque fue una falta en el medio campo sin prácticamente ningún peligro. Los dos centrales del Valdivia suben arriba al remate y uno de ellos pues se pone en posición de fuera de juego, como suele pasar muchas veces, sí. Que siempre se pone para que, digamos, el balón vaya a esa zona, ¿no? Entonces, cuando Víctor Moriano saca la falta en medio del campo, el balón va en el aire y Carmona pues levanta la mano como indicando fuera de juego. Pierde la visión del balón y el balón le da en la mano. Y entonces, claro, pues no sabíamos en ese momento si en línea lo que estaba levantando, cuando levantó el banderín, era fuera de juego o qué es lo que era. El árbitro también se quedó parado y fue a consultar con el juez de línea, y cuando nos sorprendimos que vino a Carmona, le saca tarjeta amarilla y pita penalti. Y el penalti pues fue decisivo porque luego ya el Valdivia todo lo que hizo fue defender. O sea, el Valdivia es que le vino de cara a ese resultado y la verdad es que defendió bastante bien. La segunda parte fue un monólogo del Azuaga. No tuvo fortuna como en otros partidos, que a lo mejor tira 2 veces y metes 2 goles, y ayer pues no tuvo fortuna. El portero del Valdivia hizo 2 buenas intervenciones también, y bueno, pues se fueron pasando los minutos y no hubo esa fortuna y no hubo claridad tampoco en el juego, y nada, pues se perdió todo lo que habías conseguido de aquí para atrás. Pues habías perdido ahí una oportunidad de seguir ahí con esa ilusión que tienen, que bueno, esa ilusión no se la va a quitar a nadie, ¿no? Pero pierde esa oportunidad de estar ahí con el Coria y con el Moralo, que estabas a puntos iguales ahora mismo. ¿Y el Valdivia es un equipo que le puede hacer daño a la Extremadura? Yo
particularmente pienso que no. Pienso que no. O sea, te digo sinceramente que son jugadores, la mayoría ya curtidos en la categoría. El caso de Víctor Moriano, caso de Cobos, el central que estaba en el Villanovense, y Don Benito. Jugadores, además con talla, además jugando su sistema un 4-4-2 clásico, con dos delanteros, basculando bien la zona, basculando bien las líneas, juntitos. Y lo que sí te digo es que estaban justos de gente, de que luego comentaban allí que habían ido incluso con tres juveniles, porque tenían también dos jugadores expulsados. Y bueno, incluso el entrenador pues se asombraba de que esa semana habían entrenado incluso hasta mal, de que no habían ido gente a entrenar, y que bueno, la sorpresa de que luego habían ganado, ¿no? Entonces yo pienso, si el Extremadura, el campo del Valdivia no es un campo tampoco que sea un campo bueno, porque es un campo que es irregular. Pero si el Extremadura sale enchufado, vamos, no creo que tenga problema, pero que salga enchufado, o sea, que no espere a pasar los minutos, porque entonces el Valdivia se va a crecer y le puede complicar un poco el partido al Extremadura, porque ya te digo que a balón parado tiene dos o tres jugadores que son importantes. Tengo por ahí el Fuente de Cantos 3, San José 1 y el 7-1 del Depor Pacense, el Hernán Cortés, que me los voy a guardar en el bolsillo para la recta final, porque tengo al otro lado del teléfono a Juan Carlos Valle, que es el técnico del Puebla de la Calzada, que ha subido a División de Honor de Fútbol Juvenil y que trabaja con Tinín, ¿eh? No lo sabías eso, ¿eh, Juanjo? Trabaja en la misma empresa. No vamos a hacer publicidad porque no paga, así que no hacemos publicidad. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Felicidades, ¿eh? Tómate un café. Tómate un café, ¿no? Ahora no pega, pero bueno. Oye, ¿qué lo celebraste? ¿Con café? No. Qué va. Lo celebramos con lo que corresponde, con champán. Ah, bien. Pues pasaros por Almendralejo, un cava de la tierra, una cremita de ginebra, eso puede quedar bien. Oye, que no todos los días se sube a División de Honor de Fútbol Juvenil, La verdad que no. La verdad que lo que hemos conseguido, y sobre todo para el pueblo, pues es histórico, la verdad. Uh-huh. Muy contento con lo que hemos conseguido. Además, se consiguió, yo creo que pese a la diferencia que hay en la tabla de puntos, se hizo casi de manera heroica, ¿no? Porque había ganado el San José, eso os obligaba a ganar, tenéis que ganar sobre el campo, y además el partido empezáis perdiendo 0-1 con el Flecha B. Tenéis que remontar y, no sé, como que sabe mejor, ¿no? La verdad que sí, que afrontábamos el partido pues con dos o tres bajas, y la gente, aunque estuviera enchufada también, pues los nervios también le pueden, porque claro, había ya mucha gente en el campo, muchos, aunque ya no quería que lo supieran, ya en el descanso sabía que el San José había ganado, entonces íbamos perdiendo 0-1 y ya estaban ahí un poquito los nervios, y bueno, al final conseguimos empatar y ya, deja tranquilo ya que con el empate, pero este equipo al final es que va, están súper enchufados, y al final, bueno, pues una jugada tonta y desafortunada, pues hicimos el 2-1. Se había rumoreado mucho de si jugaría o no el Puebla de la Calzada en División de Honor. Ya nos dijo Tinín que eso iba a pasar, que sí iba a jugar, y está ya totalmente confirmado, ¿no? Sí, confirmado. Vamos para adelante. Eso ya está confirmado, ya te lo comenté la otra vez que estuvimos hablando, que el presidente ha llevado varias semanas moviéndose por ahí, y bueno, tiene ya las cosas bastante avanzadas. Y la renovación también, ¿no? Ah, espero que sí. Ah, todavía. ¿Eso no es matemático, la renovación por ascenso? ¿Eh? Eso es matemático, sí, ¿no? Sí, hombre, sí. Pero bueno, hay que ver algunas cosillas por ahí. Es que hay que ver algunas cosillas. ¿Necesitas ayudante o no? ¿Eh? ¿Ayudante lo necesitas o no? Sí, tengo dos. Pero si con uno más que venga, tampoco estaría mal la cosa. Está Juan Ortiz libre y está Tinín, que... Tinín yo creo que tiene un equipo de tercera y no lo quiere decir, ¿eh? Sí, tengo dos o tres. Tiene. O sea, que este es igual que Julio Cobos, ¿eh? Este ha sido campeón, le faltan 5 o 6 partidos todavía y estaba el tío ganado, o sea, imagínate tú. O sea, este es otro Julio Cobos, ¿eh? Todavía está echando cuentas, ¿no? Todavía está echando cuentas, fíjate, es campeón ya y le faltan, ¿cuántos partidos quedan? 5 todavía, ¿no? Cuatro jornadas. Cuatro, fíjate, le quedan 12 puntos todavía. Juan Carlos. Y todavía estaba con miedo, tío, ¿eh? Juan Carlos, ¿qué es lo que más ilusión te hace de subir?
pues sobre todo de la manera que lo hemos conseguido, con un equipo que al principio no teníamos aspiraciones para estar ahí arriba, y eso es una de las cosas que más me orgullece, haber trabajado con un grupo de chavales, y con, te estoy contestando ahora, con los dos ayudantes que tengo, que la verdad que son dos personas que llevan muchos años en el fútbol, y si para mí es una alegría, para ellos también es una alegría subir, y eso es el orgullo que tenemos ahora mismo, de haber subido un equipo que en principio no estaba hecho para eso, y eso es una gran satisfacción. ¿Eres del Madrid o del Barça? Del Madrid. Bueno, eso un día como hoy no es bueno, pero es bueno para el futuro porque te vas a enfrentar al Madrid, ¿no? Claro, sí. ¿Y con Diego Merino te llevas bien o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Os conocéis? Con Diego, sí. Sí, el entrenador del Rayo, ¿eh? Rayo Juvenil, que va primero, ¿eh? Primero en la tabla clasificatoria en División de Honor. Lo conozco a través de Luis, el chaval que lleva el Arroyo Preferente, que me ha presentado y demás. Sí. Bueno, pues ya tendréis ocasión de conoceros más de cerca si jugáis entre vosotros la próxima temporada, porque no sé si Diego le van a ascender todavía un poquito más, porque está haciendo un temporadón con el juvenil, igual le meten en el B, ya veremos. Juan Carlos, que nos alegramos, que un fuerte abrazo, cuídate mucho. Muy bien, un abrazo para ti y para todo tu contertulio. Dale al un presidente. Abrazo. Calvino. Dale la adiós. Al presidente. Enhorabuena, adiós. Juan Carlos Valle, el entrenador del Puebla de la Calzada, un equipo con mucho mérito. Jesús sabe lo que es entrenar en División de Honor de Juvenil, sabe lo que es entrenar a juveniles también, Juanjo, y sabe lo difícil que es subir a una categoría como esta, ¿eh? Yo tuve la suerte también de ascender en la última etapa del Extremadura. Ascendimos en Montijo. Y yo tenía jugadores como Trinidad, que está ahora en el Villanovense, Carlos Andújar, que está Carlito, Willy. Aquella hornada de jugadores, ahora te das cuenta, después de 4 o 5 años. ¿No estaba Ito? ¿En ese equipo? No, Ito era mayor. No, Ito era mayor. Ito fue anteriormente. Sí. El año que ascendimos fue esa hornada de jugadores, junto con otros que luego están jugando también ahora en tercera y en Aciuchal, por ejemplo, hay varios jugadores que están jugando de esa etapa. Y te lleva una satisfacción, como decía aquí el entrenador, sobre todo por los jugadores. Te llevas esa satisfacción del trabajo diario que tú haces y de esa, digamos, recompensa que luego coges a final de temporada. Es muy bonito. Creo que Antonio Miranda está pidiendo paso ya en el WhatsApp, ¿no? Jesús, ¿lo puedes confirmar o no? Espérate, confírmalo. Yo, Antonio Miranda, me oye, ¿cómo explicas, Tirín? Déjame para los últimos minutos. ¡Ey! ¡Ya lo voy haciendo! Sí, otra vez los últimos minutos de descuento. Pues porque marca los goles en los momentos importantes. Los cracks vienen al final. Y Antonio Miranda es un crack. Y a los oyentes y telespectadores de Televisión Almendralejo que no lo conocen y que hoy lo van a conocer, pues se van a dar cuenta del crack que está hecho Antonio Miranda. Pero, en los minutos de descuento. Para que ya cabece el último minuto de la tertulia. Por cierto, Tirín, 7-1 del Depor Pacense, el Hernán Cortés. ¿Esto cómo se come? Pues la verdad es que un equipo como el Deportivo Pacense haciendo un buen fútbol, con dos o tres jugadores muy importantes. Parry, no olvidemos que Parry creo que son 13 goles los que lleva. Creo que empezó también... Parry marcó 3. Sí, que empezó también con la temporada empezada. Y bueno, un futbolista que lleva 13 goles en el Deportivo y creo que tiene muchísimo mérito, ¿no? Un futbolista que define muy bien, que se ha quedado aquí porque, bueno, tenía cosas incluso de fuera, pero no salió. Y es un futbolista creo que para jugar a un equipo más importante, ¿no? Luego hay un chaval que se llama Emilio, que es de Villafranco, que yo lo tuve ya en el Cerro cuando él era juvenil, que no lo había visto nunca jugar de lateral, pero que estuvo espectacular. Marcó un gol desde medio campo, un metro así, pasando la línea de medio campo, escorado, le pegó un zurdazo impresionante, porque tiene una zurda impresionante, y luego desde atrás, siendo lateral, creo que dio 2 asistencias de gol. Por tanto, creo que fueron 2 jugadores, aparte de Juanito, que también hizo 2 goles, que es muy rápido, pues la verdad que fueron 3 jugadores que podrían estar en equipo bastante más importante, ¿no? Y creo que dio un paso de cara a la salvación importante. Entramos en la recta final de la tertulia. Hablamos con Pebetero, con Antonio Miranda, del clásico, que no os vais a escapar ninguno. Sois del Madrid y yo soy del Barça. Y termina. Ahora hablamos del clásico, que os veo con ganas de darle caña a Luis Enrique y al Madrid también. Porque algo mal hizo el Madrid, que perdió 2-1. Y mucho mal también hizo el Barcelona. Pero antes saludo a Antonio Miranda, nuestro director de Campos de Barro, en el descuento. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, pero el descuento. Me cago en la más. Si yo te pongo nada, se te olvida, macho. Tú sabes que a mí estas cosas no se me olvidan. Lo que pasa es que yo a los oyentes, esto es como cuando te echas una copita de crema de ginebra cream tonic, que te pones el hielito, te la echas un poquito más de media copa, pero el sorbo que más te gusta es ya al final, ¿no? Cuando ya el hielo se ha derretido un poquito, cuando está el caldo en la ginebra fresquita, y ahí es cuando te gusta. Pues ahí aparece Antonio Miranda. Claro. David, una vez me da cancha, otra vez me da poca, esto no puede ser. Oye, luego me tomo unos yodas sueltos y se enfadan. Es verdad. Claro, otro. Claro. ¿Qué nos traes este miércoles? Pues este miércoles, ya he dicho en otras veces ocasiones que hay semanas en las que no me da tiempo prácticamente por el tema de lo explicar. Pero bueno, hemos comentado resultados y como se va a comentar resultados, se va a comentar que hay equipos ya clasificados como la Fuchal, se comenta el ascenso del Pueblo de la Calzada en juveniles, el descenso del Plasencia en Liga Nacional, sí. O sea, en División de Honor. Pero bueno, esta semana he dicho que por decreto, por estudio, no he podido hacer nada. Oye, hay equipos clasificados para la promoción de ascenso a preferente. Leo, Herbás, Badajoz Promesas, La Albuera, sí. Pueblo Nuevo B, sí. Usagre y Berlanga, sí. ¿No? Sí, por este orden te lo voy a cambiar yo, porque como ha empezado primero, Berlanga, Usagre, Herbás y los tres últimos del grupo primero. Badajoz, Pueblo Nuevo y La Albuera. Pues felicidades a ellos. Y hay tres equipos de la promoción de ascenso a tercera ya clasificados, ¿no? Amanecer es uno, Azuchar el otro, y lo que tengo es la duda del Castreño B, porque el Castreño B, porque me dijo su entrenador que si ganaban y perdían San Jorge o Navalmoral, ha perdido uno de los dos, o sea que todavía falta un par de puntitos. Bueno, pues yo le doy la felicidad. Antes que se me olvide, Rodri, regional preferente, desde ya no, o sea, antes del jueves se puede fichar. A partir del jueves, como entre las 5 últimas jornadas, ya no se puede fichar. Ah, pues eso igual le enciende la bombilla a más de uno de la preferente. Antes del jueves se puede fichar. Sí, puede... por lo menos para que se te tramite la ficha y pueda jugar las últimas 5 jornadas. Eso en preferente. Le doy la enhorabuena a mis amigos de la Ceuchal y le doy muchos ánimos a mis amigos del Solana, que siguen perdiendo partidos, ¿eh? El otro día perdieron, me parece que 1-5 o 1-6 ante el sí. Guadiana. 1-5 contra el Guadiana. 1-5, ¿no? Y no hubo suerte. Tengo un amigo mío que se llama Joaquín, que le quiero mucho, Joaquín Peiró, el hijo de Peiró. ¿Tú lo conoces, Norte? Sí, jugué con él, tuve suerte de jugar con Peiró. Pues con su padre. Se ha animado a jugar las últimas jornadas con el Solana y dice, me dijo el otro día, ayer, en el clásico, dice, Rodrigo, la verdad es que no estamos para 90 minutos, ¿eh? Digo, no. Digo, ni estamos para 90 ni para 60. Digo, pero si tú te has metido ahí, ya aguanta la pedrada, como decimos en la tierra, y termina ya el año. Yo te digo, Rodri, que debe conseguir los 15 puntos que faltan para poder jugar por lo menos promoción de descenso. Y en el momento que en el fin de semana que viene pierda el siguiente partido, casi. Aquí, oye, pues, lo que luego, sí. Luego me llevo a ver las críticas porque luego En Solana tienen asumido que van a bajar a primera regional, eso te lo puedo asegurar, porque llevan 6 puntos de 66 posibles, me parece. Lo que sí es verdad que tienen un campo de tierra que me han dicho que lo riegan y lo preparan súper bien, y luego al final termina siendo como alberito así pastoso, pero que se juega súper bien al fútbol, que mejor que en algunos campos de césped. Pues yo te voy a decir una cosa, yo por decreto estuve en un campo allí que había llovido la del pulpo, y dejó de llover ratito ese, y encima se quedó el campo hasta estupendamente, ¿eh? ¿Qué campo fue? El campo de Ate, que me van a llover crítica porque encima, según dicen, fue culpa mía y yo tengo la conciencia muy tranquila. Dale, Ate. La lió. La liaste parda, ¿no? No la ha liado. Lo que pasa es que esto es un tema que tú quieres hacer lo mejor posible y no te dejan hacerlo porque el principal no te deja. Pero bueno, ya sé, son historias a contar. Pero cuéntalo, no nos dejes así. No, hecho en otro programa. Pues, un parte normal y corriente, donde tuve un penalti
pitas, o sea, levanto, pita, bueno, para pitar penalti. Cuando veo que no está quien ha pitado penalti, yo, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Le pregunto, ¿estás listo? Falta el portero, seguro que falta el portero, seguro. Vale, me callo, bajo el banderín. Primera decisión, es decir, tú hablas en la charla técnica, no te hace caso, pues ya el partido se te medio tuerce, no se te medio tuerce, sino que ya tienes una decisión un poco que va en contra tuya. Y luego la segunda parte, penalti, no me tocó en mi zona de influencia, como yo digo, me tocó en la contraria, lo tocó en el ataque mío, pero en la contrario, un penalti como una casa y una expulsión que lo vio todo el mundo menos él. Claro, se forma la que se forma, que si no sé qué, que si no sé cuánto, no, ni vergüenza, va, lo de vergüenza es lo que menos, pero bueno, se toma los bonitos y encima, lo que te digo, pero lo vio todo el mundo menos él. ¿Qué campo fue? No digas, no le meta la mano. ¿Es cuál? El Segura de León, en el Fernando Ruiz de Segura de León. El Fernando Ruiz de Segura de León, Segureña. Fernando Rey, Segureña, ¿eh? Segureña. Sí. La Unión, pero bueno, Popular, ¿verdad? Sureña, que o de eso. Club Polideportivo Segureña. Club Polideportivo Segureña. O sea, que precisamente tenía el litigio de los tres puntos con él. Ah, es verdad. La jugada. Que por cierto, señor director de Radio Golet, todavía tiene que me suba un podcast, ¿eh? Es verdad. Ya me extrañaba a mí que no me dieras a ningún palo hoy. Era muy temprano para que no lo pegara. Es que Jesús dice, cuando estoy allí, se me debe venir. Cuando estoy por teléfono, no se me debe venir. ¿Eh, Susito? Así es, eres un crack. Eres un crack, te levantes a la hora que te levantes, te lo digo yo. Bueno, entramos en la recta final de Radio Goles porque hay que cenarse ya unos montaditos de arallita. Tengo un hambre que da calambre, como dicen en la tierra, ¿eh? Que hoy hemos tenido por aquí pleno, hemos tenido inauguraciones, no he comido todavía. Tenemos aquí ya la barbacoa preparada. Y está la barbacoa. Está la barbacoa caliente ya, ¿no, Rodrigo? Oye, Tinín, que estás muy callado, ¿eh? Sí, estoy escuchando al director de campo de Barro, Molín. ¿Qué te parecen las historias que nos cuentan? Fíjate las historias que nos cuentan, así lo cogen en Segureña, ¿eh? Se va a Bueno, pues estamos en el tiempo de descuento, Juanjo. Bueno, ¿del clásico no hablamos o qué? ¿Algo que decir? Porque el Madrid fue mejor y ganó el Barcelona. Como siempre. No, sí, el Madrid hizo quizás de los mejores partidos últimamente que se podría esperar, pero el Barcelona definió mejor. Uh-huh. Se han cambiado las tornas, ¿no? Bueno. Antes era el Madrid el que definía mejor los partidos. Yo creo que a mí ayer, más que sorprenderme el Madrid, que bueno, estuvo bastante mejor de lo que a lo mejor esperábamos, me defraudó el Barcelona, te lo digo de verdad. A mí también me decepcionó el Barça, en serio. Me pareció que dio un paso atrás el Barça ayer. Y el Madrid, creo que aún a pesar de perder, me da... Sale reforzado, ¿eh? Sí, yo también lo pienso. ¡Tinín! Una clave que para mí es Modri, ¿eh? También. Yo también lo pienso, pero creo que 4 puntos son muchos puntos. Sí, para la Liga sí. Y a equipos grandes no se le cuenta tanta ventaja, ¿no? Claro. Es cierto que para mí el Madrid jugó durante más minutos mejor que el Barcelona, pero bueno, esto del fútbol no es solo jugar mejor, sino marcar más goles, y en este caso el Barcelona hizo gol y el Madrid no fue capaz de hacerlo, ¿no? A lo mejor otra historia hubiese sido si Ronaldo hubiese marcado ese gol, o Bale, o Bravo no hubiese hecho las tres paradas que hizo, porque la verdad hizo 3 paradas muy buenas. Y bueno, para mí impresionante Piqué, y yo creo que yo siempre he dicho hace un par de años que era de los mejores centrales de Europa. Ha pasado una crisis ahí con unas tonterías que algunas veces yo creo que se le va un poquitín la cabeza. Shakira. Pero lo de ayer, impresionante. Es para que se te vaya. En estos partidos suele pasar que siempre marca la diferencia a algunos jugadores. Y suele pasar, pero en primera, en segunda, en tercera. El partido... Lo que estamos comentando, partido Mérida-Extremadura, tiene que marcar la diferencia a algún jugador. O sea, aparte de lo que tú expongas, esos partidos los ganan los jugadores. Y el otro día ganó el partido Luis Suárez. Eso está, vamos, para mí fue uno de los jugadores importantísimos, más que Messi, porque Messi la primera parte estuvo... Estuvo ausente, a mí me, sí, me defraudó también. Me pareció el Messi de Yo creo que el gol de Luis Suárez es un golazo, además en el momento exacto. Eso fue. Hay un fallo, todo el mundo está diciendo de Sergio Ramos, porque Sergio Ramos es el que rompe el fuera de juego, pero el fallo
Es de Pepe. Es de Pepe, también pienso que es de Pepe, que es el que está viendo la espalda. Y es el que tiene. Y ese pasito hacia atrás hubiese llegado sin problema. ¿Y pudo hacer algo más Casillas? Es que, a ver, es que todo. Es que ayer hubo dos cantadas de Neuer y de Courtois. Posiblemente los dos mejores con De Gea ahora, o los tres mejores porteros del mundo. Y bueno, es que son normales. Yo que pudo hacer más, joder, sí. Pues seguramente. Lo que pasa es que él tapa su palo. Es que viendo la posición del portero, él tapa su palo. Tú imagínate que en vez de entrar. Es que lo cruza. El gol por el palo largo, que llamamos siempre palo largo, entra por el palo corto. Entonces su palo. Ese es su palo. Ese es el que tiene que tapar. Juanfran Ortiz es un Claudio Bravo. Más o menos, sí, ¿no? Es del estilo, ¿no? Bueno, ojalá fuese como el Claudio Bravo. Evidentemente vamos a salvar distancia. Hombre, todavía es muy joven, pero ojalá. Pero es de esa... Sí, de esa característica. Tiene juego, bastante un buen juego con el pie y luego es muy rápido. Eso sí, es muy, muy rápido a la hora de hacer las acciones que tiene que hacer. Lo que, bueno, pues no es como sí, estamos hablando, no tiene... Sobre todo la que saca, no sé quién tira, si Benzema, cuando rebota en un compañero suyo, en este caso. Esa. Muy pues bueno. La verdad es que es espectacular. Bueno, y el tiro de Ronaldo... El de Ronaldo iba a gol, ¿eh? El tiro de Ronaldo se bajó con una velocidad que iba a gol. Se saca una mano brutal. Me pareció espectacular también. Dos paradones espectaculares. Bueno, nos vamos a marchar con el chiste de Tinín, como siempre, que nos ameniza la noche del lunes. Tinín, ¿qué nos tienes guardado? Tenía aquí dos o tres cocinas del Mundial que estás viendo hoy. No me ah, sí, era. Sí. Te voy a decir lo que dice Miranda. Ay, qué bueno, macho, no me dice nada. Es verdad. No, que estaba repasando un poquito el Mundial del 86 de México. Bueno, vosotros sabéis que en México se celebraron dos Mundiales en un espacio de 12 años, ¿no? El primero lo ganó Brasil y bien este del 86 ganó Argentina. Ganó Argentina 3-2 a Alemania, ¿no? Marcó Butragueño. Ahí es cuando marcó Butragueño en Querétaro. Ahora bien, exactamente. Ah. Pero en principio cuando ganó Argentina a Alemania... ese 3-2, pues bueno, pues imagínate, los argentinos pues celebrando el gol, estaban, bueno, pues celebrando el campeonato, allí todos tirándose, y resulta que el entrenador era Bilardo, y estaba el tío en un rincón, pero allí sin vecina, y le pregunta una directiva, no sé qué, qué está haciendo, y el tío estaba pensando en los goles que había encajado su equipo, no te lo pierdas, que su equipo, el portero era Neri Pumpido, que tú te acordarás, y bueno, el tío estaba dándole vuelta, decía que estaba dándole vuelta a los dos goles encajados, yeah. cuando había sido campeón del mundo, imagínate, ¿no? Y efectivamente lo que dice de los goles de Butragueño, eso fue también el 18 del 6, que España le ganó 5-1 a Dinamarca, y precisamente marcó cuatro goles Butragueño, ¿no? Y bueno, los dos equipos precisamente se quedaban en el mismo hotel, tanto España como Dinamarca. Y la verdad es que España, pues imagínate, celebrando que esos eran partidos, creo que eran de octavo, que pasaba a cuarto, pues estaban celebrándolo y bueno, y no dejaron dormir en toda la noche a Dinamarca, ¿no? Pero como se suele decir, el que hierro mata, hierro muele. En cuatro días después, pues España resulta que le tocó jugar con Bélgica y cayó en los penaltis, efectivamente. Falló el hoy. También se quedaban curiosamente en el mismo hotel y esa noche lo que le dieron anoche fueron los belgas a España, ¿no? Y luego otra anécdota ya por fin de España, que bueno, que también hubo ahí, jugaba Ramón María Calderén, el del Barcelona, que jugaba con las medias bajadas, ¿verdad? Sí. El Calvito, ¿no? Que bueno, que dio en un control antidoping. Dio positivo, ¿no? Pero resulta que, bueno, que al parecer después de que la FIFA indagó, él no fue culpable, sino fue precisamente el doctor Jorge Guillén de la Federación que le dio una medicación y al final el jugador quedó sin sanción y el que tuvo que pagar los platos rotos fueron 25.000 euros o 25.000 francos suizos, creo que tuvo que pagar la Federación, pero el jugador quedó indemne del tema, ¿no? Anda. Calderé jugó en el San Andreu aquí contra la Extremadura. Sí, Calderé era un jugador bueno, no tenía pinta de cualquier cosa menos jugador de fútbol. Sonó, corría como bajada, sonó con mucha Mitter, en esa Dinamarca que has comentado jugaba un jugador que a mí me encantaba, que era el Hans Larsson, no sé si te acuerdas, que eran dos hermanos. Claro, sí, un jugador. El hermano de Laudrup. Los hermanos Laudrup, jugaban los dos, pero ahí el bueno era el Hans Larsson, creo que era el número 11. Otro, sí. Pues con Calderé hablé yo, pude hablar con Calderé no hace mucho, hace 3-4 años, porque me pasaron su número. Entrenador por ahí, entrenador de equipos. Sí, en el San Andreu también ha entrenado. Bueno, en Castilla León ha estado en el Burgos... Y me parece que Ávila. Puerto Llano puede ser, sí. También estuvo. Y hubo una fecha que sonó en el Club Deportivo Badajoz. Sonó con muchísima fuerza. Además, me acuerdo que estaban en la quiniela Calderé. Estaba Reisier, que también sonó para el Badajoz.
y el que llegó al final, que fue el del Español, ¿cómo se llamaba este? ¿Moisés Arteaga? Sí. Moisés Arteaga, exactamente. Y Moisés Arteaga, y al final acabó llegando Moisés Arteaga. Bueno, que nos vamos, Tirín, cuéntanos algo. Bueno, no sé, que ahí tengo uno que es un poquito picante, pero tengo otro que es más suave. Un autobús con la media fanega, con 62 pasajeros a bordo a 120 kilómetros bajando, tío, mira. Y un tío corriendo detrás, pero corriendo. Y lo ve otro que iba en el coche, dice, amigo, ya no lo coge, ya no la coge. Y se ponía el otro y dice, pues no lo cojo, lo tengo que coger forzosamente porque soy el conductor. Bueno, si cuento el otro, no lo cuento. El picante, yo creo que sí, ¿no? Que los oyentes de Radio Gol hasta ahora. No, pero además, es muy fácil. Mira, un tío que se va a sacar una muela y le dice el dentista a la enfermera, prepárame la jeringuilla. Y dice el tío, se va a sacar. No, por favor, jeringuilla no, que yo eso no puedo admitirlo. Bueno, pues dame la mascarilla que la voy a poner la anestesia. No, por favor, no, porque yo con mascarilla no aguanto. Dame una pastilla, le toma el tío la pastilla y le dice, mira, pastilla la que usted quiera, doctor, yo a eso lo tolero bien, ¿qué es lo que me ha dado usted? Dice, mira usted, le da una Viagra. ¿Una Viagra? Dice, ¿una Viagra? Dice, ¿para qué le da usted una Viagra? Dice, pues mire usted, porque para que tenga usted donde agarrarse porque le voy a sacar la muela sin anestesia. Ese es muy bueno. Ese no lo había escuchado yo y es buenísimo, ¿eh? Bueno, la tertulia de Radio Gol, es que hoy ha sido con descuento, ¿eh? Para ser la primera también, que van a poder ver en Televisión Almendralejo, con nuestros compañeros de Televisión Almendralejo. ¿Qué pasa por ahí? Se ha levantado, no, se ha levantado. Ah, vale. Bueno, pues con susto, ¿eh? Nos vamos. Antonio, cuídate mucho, el miércoles te escuchamos, 7:30. Oye, si se podrá ver la tertulia por internet o aquí a Fuente Canto no llega. Sí, hombre, bueno, no sé si pagas internet o no, eso ya es. Te puedes ir a la biblioteca. Bueno, hablamos ya para el miércoles y nos vemos al lunes. Un abrazo, fenómeno, hasta luego. Saludos. Antonio Miranda, siempre con buen humor. Mister Tini, muchas gracias por este ratito de fútbol, un lunes más. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, mister. Juan José Ortiz, espero que te lo hayas pasado bien. Esta horita y poco de fútbol y nada, esperemos verte por aquí más a menudo. Ha sido un placer. Cuando vosotros queráis, estoy a vuestra disposición. Cuídate mucho, y cuidado por la carretera, que Azuaga está lejos, ¿eh? Sí, bueno. Y vas mucho. Ya vamos para allá. Y Jesús González, te dejamos con tu familia por la noche para que cuides de tu pequeño, que ya he visto en el Francisco de la Era que le sabe pegar al balón, ¿eh? Con la derecha le pega, sí. Le pega con la derecha. Le gustan más los caballos, este va a ser de ¿sí? los caballos. Sí. Bueno, cambian mucho, ¿eh? Cambian mucho, como la política. Nos vamos, muchas gracias por estar ahí en la tertulia de Radio Goles. Gracias a los telespectadores de Televisión Almendralejo. Hasta luego.